Hola, sean bienvenidos a Bodega Ventana Express 30. Yo soy Nelson Paredes y hoy nos encontramos en el mirador de la Cuesta de las Heroínas y vamos a hacer el recorrido, bajar completamente la cuesta y volverla a subir en una tarde de actividad física. Así que acompáñame en este recorrido por la Cuesta de las Heroínas en Mérida, Venezuela, 2023. Y aquí vamos a comenzar el recorrido, a descender la cuesta hasta el final y volverla a subir otra vez. Vamos a ver qué tal. Y aquí vamos descendiendo. Al principio puras escalinatas, como ya les voy a enseñar. Al principio es fácil, puro descenso de escalinata. Así se va descendiendo. Vamos más o menos a un paso de trote. Así que si ven un poquito que salta la cámara es por el efecto del trote aquí en la Cuesta de las Heroínas, descendiendo para que nos rinda y después vamos a subir corriendo todo esto. Aquí vamos relajados. A la tarde de actividad física, ya me estaba poniendo muy gordo. Tanta comida. Hay que meterle actividad física. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es una zona bien boscosa aquí, mira. Seguimos bajando para que nos rinda. Y después allá se ven los caseríos de la Pueblita. Se consigue uno bastante gente en las tardes aquí. Estamos a 5 de la tarde y es martes 12 de septiembre del 2023. Una travesía bien interesante por aquí para... Y aquí vamos descendiendo. Lo fuerte viene para subir. Hay unas partes que es más difícil el camino y hay que tener cuidado. Y hay unas máquinas aquí que colocaron a mitad de cuesta para hacer ejercicio. Seguimos descendiendo. Vamos, todo terreno, recordando los viejos tiempos. El músculo tiene memoria, nunca se olvidan las buenas montañas. Como dice un video que vi en estos días, si no te nace el corazón, no lo hagas. Aquí intentando volver otra vez a los tiempos de trotar y montaña. Qué buena época de carreras de montaña. Siempre las cosas buenas hay que retomarlas. Está bien bonito esto por aquí. Todo un sendero. Buenas tardes.
ya estamos en el río. Este es el río Chama, que es el principio de la cuesta, donde en el video pasado que hicimos dentro del cable pueden observar, es cuando llegamos a este río. Y aquí arribita es que están las máquinas donde hicimos algo de ejercicio ese día. Así que vamos a retomar otra vez la subida para no enfriarnos, no vamos a estar mucho aquí. Y ahora sí, a retomar la subida pues. Vamos a empezarla suave para después apretar el paso. Y ahora sí vamos a lo bueno. Vamos a ver cuánto nos dura el turbo de aquí para arriba. Vamos a apretar el paso bien para que valga la pena y realmente quememos todas esas calorías que no hemos comido hoy. Inclusive hasta unos heladitos nos comimos hoy, vamos a rebajarlos aquí. Buenas tardes. Ahora sí, vamos a apretar un poquito más el paso. A ver qué tal. Ahí vamos. A poner a prueba las capacidades aeróbicas y anaeróbicas. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Ay, ¿ahí vamos a salir también? ¡Claro! ¡Ese es para YouTube! ¡Qué duro! ¡Ah, qué duro! Aquí ya voy a salir entrenado para el Darién. Listo. Más nada. Bueno, se consigue uno bastante gente por aquí. Y son más de las 5. Pero es dura. Inclusive hay mujeres que me van pasando, miren. Esas son que vienen a entrenar todos los días. Son durísimas. Si vale la pena hacer este recorrido, empezando al menos una vez a la semana. Después uno le debe agarrar el gusto. A ver mañana cómo me amanece ese ácido láctico. Menos mal que me comí dos helados, porque si no ya no tuviera combustible. Bueno, y aquí ya empezó a caer una brisita, así que mejor apretamos el paso o que nos queremos bañar en la ducha. No, listo. Ya, el Darién, nada, eso no es nada. Mentira, todo esto que estoy diciendo echando broma. Eso del Darién es una irresponsabilidad. Yo simplemente estoy aquí
haciendo una broma, porque a nadie le recomiendo que se vaya por ese Darién. Si tiene muchas ganas de sufrir, vénganse aquí a la cuesta de la Heroína y ahí se les pasa un poco la idea. Qué duro es esta cuesta. Ahora sí está apretando la lluvia. Y aquí estamos viendo la vista, casi llegando de nuevo a la cima. Vean cómo se ve la Sierra Nevada, ya está nevando arriba en el pico Bolívar y el Humboldt. Así que vamos a apretar el paso hasta salir de aquí y allá les comento al salir qué tal. Súper duro. Salí al máximo. Qué duro, pero lo hice. Lo hice, lástima no me medí el tiempo, pero bueno. De todas maneras no era preciso porque con las paradas de la cámara y hablando y eso, entonces ahí tenemos un amiguito que nos acompañó. Así que espero que les haya gustado este video, a mí también, espero que sientan lo fuerte que es, una inclinación bastante grande. Recuerden, déjenme los comentarios acá, en la parte de abajo, en dónde hacen ustedes actividad física y desde hace cuánto no lo hacen. Importante la actividad física, así como las fiestas también y todo lo bonito, también hay que sufrir con la actividad física. Aquí hay mucha gente de todas las edades, adolescentes, jóvenes, personas mayores y adulto contemporáneo como yo. Así que anímense a hacer actividad física. Recuerda hidratarte con agua. Es lo mejor. Agua es lo mejor. Es el mejor hidratante universal. Espero que les guste este video. Lo compartan. Pulsen like. Será hasta la próxima. Nos vemos.